Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Ya ustedes me acaban de acompañar a hacerle el unboxing a ese maravilloso colchón de la marca Emma, que de verdad se los súper recomiendo. Preparen esos bolsillos porque se vienen unas promociones súper buenas. Entonces, espero que tengan sus ahorritos para que aprovechen y compren uno de esos colchones. Yo me los conozco todos y les puedo decir cuáles son mis dos favoritos: el Emma Original y el Emma Hybrid Classic, que es este que tengo aquí. Y saben que es de espuma, pero tiene resortes como los tradicionales. Como yo sé que ustedes se me van a antojar de este súper colchón, entonces en la cajita de información les voy a dejar un enlace para que ustedes compren con un descuento adicional a los que les da la marca. Y pendientes pues que ahorita en marzo viene Hot Sale, que trae unos descuentos súper, súper buenos y no se los pueden perder, para que compren no solamente el colchón, sino las almohadas. Porque oigan, yo también tengo las almohadas. Yo tengo las Diamond y tengo las Memory Adapt y les digo que son espectaculares. También tienen sus diferencias, pero todas son espectaculares. A lo largo de este video te voy a ir dando más datos acerca de estos productos de Emma, del colchón y de las almohadas, porque yo sé que son muchas las personas interesadas, pero no las quiero abrumar con toda la información de una para que este video no parezca como un comercial. Pero sí, te prometo que te voy a ir contando detalles. Mientras tanto, me vas a acompañar a mover esta habitación de lado porque en el video anterior muchos de ustedes me dijeron que por qué no ponía la cama en este otro paredón, que porque de pronto se vería mejor. Y la verdad es que este paredón es un poco más pequeño, pero les voy a dar gusto, les voy a mostrar cómo luce y les voy a contar algunas observaciones que hago al respecto, para ver si de pronto nos quedamos con la cama en esta otra posición o en otra más que vamos a ensayar el día de hoy. Así pues que acompáñenme, yo muevo esta cama, la voy a mover con mucho cuidado porque la gatica está metida debajo. Ella es muy osada en muchas cosas, pero es también muy nerviosa y le encanta esconderse ahí. Ese es su sitio seguro, entonces la vamos a dejar ser el día de hoy. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. Como te conté hace un rato, yo tengo las almohadas de Emma, tengo las Memory Adapt y también tengo las Diamond Degree. Estas son las Memory Adapt, son unas almohadas que son extremadamente cómodas y lo mejor de todo es que son personalizables. Esto te lo estoy diciendo para ambas referencias. ¿En qué difieren las Memory Adapt de las Diamond Degree? En que las Diamond Degree tienen una capa de las tres que tienen interiormente que te permite regular la temperatura, es decir, son unas almohadas que permanecen frescas, entonces se las recomiendo a esas personas que de pronto se acaloran mucho durante la noche o que viven en climas más calientes. Respecto a los colchones, este que tengo en esta cama actualmente es el Hybrid Classic, que te conté es un colchón que tiene resortes tradicionales, aunque también viene así comprimido, es absolutamente cómodo, tiene una firmeza media, para mí es perfecto. Y miren, no son colchones ortopédicos, pero yo que tengo un problema de columna hace muchísimos años, les digo que como descanso en estos colchones, no descanso en ningún otro. Y por eso, de las cosas que yo dije, ahora que tengo una nueva vida, que me voy a mudar sola, que por un tema de espacio no podía considerar traerme los colchones que ya tenía porque esos eran de tamaño king size, es decir, de 2 metros por 2 metros. Dije, yo tengo que volver a tener a Emma en mi casa, entonces aquí tengo este colchón que es un colchón, como ya les dije, tamaño doble matrimonial y es la referencia Hybrid Classic. Y bueno, miren, este es el resultado de poner la cama en esta otra posición. La verdad, pues como que aquí iría el televisor. Si bien tengo ese soporte que permite moverlo así de lado, no me convence mucho el hecho de que el conector está aquí abajo, entonces ese cable quedaría visible. Y eso como que, ay, porque es que la solución es poner una canaleta y no es algo que quiera mucho. Porque es que miren, aquí estaban los conectores originales a la altura del televisor. El espacio tampoco es que sea muy bueno como para unas mesitas de noche, me quedaría una sola mesita por ahí de 30 centímetros, entonces como que no me convence mucho. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Ahora, esta posición en la que voy a poner la habitación, ninguno de ustedes me la estuvo sugiriendo, pero entrados en gastos y en vista de que a mi mamá y a mí como que nos daba inquietud poner la cama de esa manera porque la vimos en Pinterest, vamos a ensayar. De hecho, durante los días que vienen hasta que me instalen las esperadas cortinas, que bueno, no son cortinas, son persianas muy bonitas, vamos a ensayar a ver qué tal me va, porque la verdad nunca he dormido con una ventana a la cabeza de la cama. Yo sé que por ahí hay teorías que del Feng Shui, que no sé qué, que no sé tales, que dicen que no debe ser así, pero la verdad yo no creo sino en Dios. Entonces, vamos a ensayar. Aquí el tema que de pronto puede ser molesto es un poco el ruido de la calle, de pronto la temperatura, porque cuando hace calor obviamente se va a sentir un poquito más fuerte. Pero como les digo, estoy a la espera de que me instalen las aclamadas cortinas, que son unas Sheer Elegance. Entonces, ahí es que vamos a definir y solamente en ese momento, cuando ya esté 100% segura, es que voy a hacer la instalación del televisor, del soporte, porque pues obviamente se está taladrando la pared y aunque se puede retirar y se puede resanar y mover a otro lugar, digamos que como que ya no habría tanta vuelta atrás. Aquí de primerazo, viéndolo en video, porque en persona sí me convenció un poquito, les digo que esta realmente es la posición derecha de una habitación. Uno, abrir la puerta y ver la cama de frente. Lamentablemente, cuando se compró este apartamento, se compró en planos y la idea no era que yo me iba a venir a vivir a él, la idea era rentarlo. Y como dicen por ahí, el papel todo lo puede. Y en planos, pues la habitación se veía de alguna manera acogedora, pero ya en la realidad es otra cosa. Y a mí sí me hacen mucha falta las dos mesitas de noche. En esta posición sí puedo tener dos mesitas de noche, incluso para este lado de acceso a la habitación queda un espacio muy generoso que sobraría incluso espacio, así ponga la mesita. Para el lado del baño también hay un buen espacio como para circular y a los pies, pues yo ahorita voy a poner la mesita de televisión. Va a quedar medianamente transitable porque ya les dije pues que el televisor ahí es momentáneo, pero tampoco quedaría mal en caso de que tuviese que dejar la mesita ahí. Miren, yo puse la cama centrada en la ventana, así súper pegadita. Ya saben que tengo esos cojines haciendo de cabecera mientras tanto. Esa cabecera también se vería alterada en caso de que yo decida dejar la cama acá porque no podría tener una cabecera muy alta para no tapar la luz y para que no se vea fea desde afuera del edificio. Pero les digo, me gustó y yo, que soy la Laura del futuro porque estoy editando este video el día siguiente, les digo que pase buena noche. Y que lo mejor es que tendría espacio para esas dos mesitas. Entonces yo creo que por aquí va a ser el camino. Igual como les dije hace un momento. Esperemos a ver cómo luce con las otras cortinas, con las otras persianas. Hola, hola. Por aquí estoy yo nuevamente. Es el día siguiente y estoy literal en la época de las cavernas. Vean, tengo sopita que mi mamá me había dado y la calenté aquí en el fogón en una olla, pero me tocó sacar esta freidora y ponerla en la función, esperen, ay, ya se está calentando, ponerla en la función de hornear para calentar el seco, porque todavía no tengo microondas y literal es volver a la época de las cavernas. Estoy comiendo parada, así que me va a alimentar. Hagámonos aquí en mi supercomedor. Ya faltan, no mentiras, si faltan como dos, casi tres semanas para que me entreguen el comedor y la sala. Hermosos, pero ya a futuro les cuento toda la historia acerca de esos productos. Me faltaba ya muy poquita sopa, la verdad. Pero riquísima, una sopita de pastas con zanahoria ralladita y papita criolla. Muy rica le quedó a mi mamá. Y le había picado medio bananito.
Bueno, por este lado estuvo. Regreso a la cocina a terminar el seco y vuelvo con ustedes. Hasta ensaladita me había empacado mi mamá. Esta mañana que madrugué con ella a misa, fuimos a misa de 7, hoy es domingo, no sé si les había mencionado. Y ella ya tenía la ensaladita lista, entonces me empacó. Solamente me falta condimentarla. Hasta limón me dio porque, oigan, les voy a decir una cosa. Yo ya llevo aquí 15 días y no he mercado como debe ser. Les comparto un truquito para que cuando les quede medio limón no se les dañe, no se les oxide. Lo ponen así boca abajo en un pocillito o en un recipiente y le echan un poquitico de agua, como medio centímetro de agua. Espero lo estén percibiendo, ahí está el poquito de agua. Y a la nevera. Con este poquito de ensalada tengo el día de hoy. Mañana voy a almorzar a la casa de mis papás. Entonces, ¿para qué más ensalada? Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Oficialmente, esta es la primera vez que ustedes me ven aquí en la cocina lavando platos, organizando. Hay muchas ideas que quiero ejecutar en este espacio. Yo ya les había prometido un video en el cual vamos a organizar una cocina pequeña, como las que son hoy en día las cocinas, porque no vamos a negar que cada vez las hacen más pequeñas, pero todo a su tiempo, porque pues he tenido gastos y para hacer la organización de la cocina pues voy a tener que hacer otros gasticos, otras inversiones. No veámoslo como gastos, sino como inversiones. Pero sí, por ahora me van a ver lavar estos platos. De pronto van a percibir que escondo la esponja y el tarrito del jabón, pero no, realmente es que tengo una canastica de las que venden en Dollar City colgada de la puerta, ¿cierto? Ahí abajito del lavadero está la puertecita. Entonces ahí tengo una canastica en donde pongo muy escurridita la esponja y donde también pongo muy limpiecito el tarrito para que no se vea sobre el mesón, porque creo que ya se los había mencionado, es el punto focal cuando se entra a mi apartamento. Bueno, por acá voy a dejar esta freidora horno abiertica para que se enfríe rápidamente y poderla poner aquí en el puesto. Ya aquí todo quedó recogidito, lavadito, ahorita esto apenas esté bien sequito, lo guardo. Y quería mostrarles por acá que aunque ya les conté al principio de este video, porque hoy es el día que lo estoy editando y sé que ya se los mencioné, hoy dormí con la cama así y la verdad me gustó, de hecho. Por aquí estoy viendo televisión, no me molesta ni siquiera el reflejo de la luz que pensé me iba a molestar. Así que todo está súper bien y yo creo que esta va a ser la posición de la cama. Obviamente con el televisor montado aquí en la pared. Solo queda pendiente ver cómo resolvemos el tema del cable, si con una canaleta o si consigo un mueblecito no tan ancho como este. Puede ser un mueblecito más estrechito que de alguna manera me ayude a camuflar ese cable. Por este lado, pues tengo espacio suficiente para dos nocheritos e incluso para poner las lamparitas que tenía y creo que se va a ver muy lindo. Y a este lado, ¿por qué no poner un espejo con una pequeña cómoda que me sirva como vanity? Como vanity. Bueno, por este lado todo sigue igual, todo sigue intacto. Bueno, la única diferencia es que me traje para acá la cuna de los niños porque si yo estoy editando, ellos están ahí. En este momento está aquí el príncipe y la princesa está debajo porque como me vine a relajarme un ratico viendo un video, entonces ellos de una me persiguen y el gordo ahí desparramado. Y bueno, por acá miren, allá tengo el colchón que retiré de esta cama. Este va a estar saliendo de aquí de la casa. Esta habitación todavía no sé qué voy a hacer en ella. Y bueno, este es como el panorama. Bueno, por aquí el spoiler del sofá.
Y yo ahora sí, con esta cara dominguerísima, me voy a despedir de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, por acompañarme hasta el final. Espero sigan pendientes. El próximo video, si Dios lo permite, va a ser el miércoles. Voy a procurar nuevamente regresar con videos lunes, miércoles y viernes. Estaba muy juiciosa con videos los miércoles y los viernes, pero todas ustedes empezaron que por qué tan perdida, que por qué tan perdida. Entonces estoy haciendo todo lo posible por hacerles un video también para el día lunes. Y bueno, ahora sí me despido. Se me cuidan mucho y que tengan un excelente comenzar de semana. ¡Chao!